muy fuerte. Sobre todo cuando estaba abajo en el marcador Monterrey, hubo varias jugadas que la verdad la afición exigía el marcar penal, y en alguna de ellas yo creo que vio, le metió valor a la, al arbitraje y de, en dejar de intentar. Sí, Santi, pero va, es el 2-0, pero todos nos imaginamos. Santi, ¿no? Esto es, y el segundo sí, tiempo. Atención con el primer gol, este porque es fuera de lugar de Darwin Quintero en la primera jugada. Sí. Cuando hace el segundo, cuando hace el gol, ya no está en posición de anotar esa otra jugada. Aquí es fuera de juego. Sí, en el centro del Guti, él va medio metro adelante de Leobardo López y por delante de la posición de la pelota. Después viene el rechace de Leobardo y lo que decía Raúl, y tiene razón, quería asegurar tanto Gerardo Lugo que choca la pelota con la parte interna buscando patear a gol y le sale un servicio para que la empuje. Esta atajada. Esta es Madrigal, iba para adentro el balón. Oye, el fuera de lugar, por cierto, no es culpa de Marcos, es culpa del asistente. Pues de línea. Sí. Baloy, hace aquí todo mundo, bueno, pero, él dijo ya no sabía cómo. Ya. Pero mira, extraño que le ganen en el juego aéreo a Zavala, que brinca muy bien. Y acá pierde de vista la pelota porque brinca, pero no la alcanza a tocar. Y aquí empezaba la reacción. Este es un gol de bandera. Este es su golazo. Es un golazo, pero es muy difícil tomar la pelota según viene. Y nada más la choca, ¿eh? Mira. Y la pone en ahí. En la parte externa. Es muy complicado, ¿eh? Complicadísimo. Ahora, pero esto era en el minuto 15 del 15 segundo, del segundo tiempo. Quedaba media hora y le faltaban dos goles a Monterrey. Le tapan Osvaldo, ¿eh? De todos modos. Quizá colabora de alguna manera Osvaldo, podría haber hecho más. Pero bueno, entró un mar de piernas, le pega a Neri Cardoso, que fue otro de los movimientos, de los cambios que hizo. Mira qué cantidad. Incluso Corona la quiere desviar, pero no alcanza ni siquiera a tocarla y la pelota se mete en el rincón. Este es un golazo. Es el golazo de Denigris, el remate de cabeza a cobro de Humberto Suazo, el hombre que siempre le pega en pelota parada en los Rayados del Monterrey. Ahora, faltas, corners, siempre le pega a Suazo. ¿Somos exigentes? Carlos, tú lo sabes, es mucho más difícil. Este gol nace de un balón que recupera Denigris en media cancha. La toca y de ahí se va este Zavala, que Zavala, hace una gran conducción. Y nada más se la deja ahí para que la puse. Sí. Ahí, mira nada más a Zavala. En propia cancha. Ya está en la minuto 90, pelota, ¿eh? Minuto 90. Conduce y después le da el tiempo. Ahí parecía que la alargaba de más, pero. Pero llega perfecto, ¿eh? Perfecto. Ahí no, se no, columpa. No, fue una verdadera locura. Ahora, estamos hablando de un gran partido. Yo lo calificaría más como un partido muy emocionante, sumamente emocionante, el más emocionante, a un gran partido bien jugado. Sí, claro. ¿No? Sí, evidentemente, porque hubo errores muy claros, ¿no? Exacto. Pero me decía Raúl que en tu carrera te había tocado ver pocas cosas como lo de hoy, ¿no? Tú recuerdas los años que llevamos medios, un partido de que le den la vuelta así, claro. En una final. Ahora, hay un momento, hoy seguramente se va a platicar el tema de Caixinha y Santos, ¿no? De alguna manera él mete a Crozas. Sí. Evidentemente mete a Crozas, que es un volante de contención, para tratar de copar más ese sector.